Soldado boys y bienvenidos a otra semana de tu podcast favorito de comedia entrevista de comedia primo cómo estás bien primo contento qué felicidad eh, qué fin de semana nos dieron los fans sí. hay que agradecerle de verdad. no esperaba menos no ellos menos. no esperaba menos de, de nuestro fan de nuestro glorioso fan Gracias de verdad por el cariño que nos dieron este fin de semana. Los dos shows, al de Sahari y después Tacones y al de Somos los Pitchy Boys. Mira, tengo que decirlo, tengo que decirlo. Cada vez nos sorprenden más. Okay, uno espera, ¿no? uno espera que te quieran y van a ver tu show y eso. Pero lo que hemos logrado hacer con este podcast, la familia que hemos logrado crear con este podcast, me sigue superando en cada evento y cada cosa que hacemos. Estuvimos el sábado casi dos horas haciendo el podcast. Sí. Y la gente quería quedarse ahí, la gente quería más. Eh, vimos un montón de caras conocidas, un montón de caras nuevas también. Jóvenes, risas nuevas. Risas nuevas. Una muchacha ahí con una risa que me encantó. Parecía un Pac-Man. Nos, nos encantó. Bienvenida yeah. al club. Bienvenida al bienvenida club. Bienvenida al club. Y ojalá que vaya a todos los shows de nosotros porque me encantó su risa. Sí. Y lo bueno que tiene esto, bro, es que es súper lindo, men. Y mucha gente por ahí, ¿sabes? Eh, miden el éxito, ¿no? En cuántos followers tienen, en cuántas vistas tienen los videos, cuántas vistas tienen los canales. Lograr convertir toda esa cantidad de vistas, toda esa cantidad de views en personas reales y verlos. En cada uno de los eventos. Señores, han sido casi 50 funciones de teatro, no sé cuántos shows y todo se llena. Eh, no, no, nos da un, un orgullo muy grande y nos hace sentir súper humilde y súper agradecido con ustedes de que cada vez que sacamos algo para afuera, cada vez que ponemos algo de afuera, se llena completo, bro, sin importar el lugar, sin importar el precio, sin importar nada. Y eso en verdad eh, dice mucho del trabajo que estamos haciendo. Y gracias por tanto apoyo, una vez más, te digo, no tenemos palabras. Eh, La pasamos eh, espectacular, de verdad. Eh, cuando sacaban los shows. Yo personalmente, fíjate cuando sacaba el de viernes de sábado, me fui a mi casa porque es, es, es procesar todo eso, bro. Es tanto amor que, de verdad, yo todavía no me lo creo. Sí. Y, y mira que hemos hecho cosas. Sí. Hicimos la sierra, 32 funciones, hicimos 16 funciones de puesto la sierra en Tampa, los podcasts. Ahora mismo el, el, el puesto en Tampa está casi soldado ya. Sí, aprovechen si están en Tampa, por favor, entren a los pitchyboys.com y no se queden afuera, que está el puesto sin casa. Va a ser en septiembre, va a ser el 13 de septiembre, vamos a estar por allá por Tampa con el puesto a sin casa. Te digo, se llena todo y yo no, no me lo creo. Hoy salió la venta de La Sierra ahí en el Teatro 8. Vamos a hacer Memorias de la Sierra, la segunda temporada en el Teatro 8. Empieza el 23 de, de, de agosto. Es decir, el mes que viene, el 23 de agosto, empieza Memorias de la Sierra. Es una segunda temporada. Es un teatro nuevo. Sí. Eh, vamos a hacer escenas nuevas también. Vamos a hacer... Hay, hay, hay actores nuevos. Hay, actores hay un nuevos. actor nuevo que va a estar interpretando el personaje de Camilo. Eh, una actriz nueva, una actriz nueva de... también. Es decir va a ser una temporada súper linda, es otro teatro, es otro flow. Las personas que estaban ahí me lo comentaban, eh, mandándonos mensajes eh, por Instagram y decían, pichi, me encantó lo cerca que los podía ver. Sí, eso es lo bueno que tiene el Teatro 8 ahora que el Teatro 8 es un teatro más tradicional un teatro de esto que el público lo tienes bien cerca estamos locos por hacer nuestras obras de teatro ahí y de verlos ahí así que pendientes porque ya salió a la venta ya vuelve Memorias de la Sierra la segunda segunda, segunda temporada. temporada recuerden que en el trail era un poquito más grande y estuvo vendida completa mm -hmm. las 32 funciones este teatro son 250 butacas nada más así que tiene que apurarse y entrar ahora mismo a los pitchyboys.com y comprar sus entradas porque esta temporada se va a vender completa y se va a completa así que mira este sábado lamentablemente hubo personas que se aparecieron en la taquilla lo estábamos diciendo lo estuvimos diciendo toda la semana dijimos señores eh, desde que salen los tickets compren los tickets compren los tickets eh, muchas personas lo dejan para el final y eh, nos encontramos nos dijeron que habían varias personas en taquilla tratando de comprar entradas y ya no habían para el sábado así que aprovechen entren si quieres ver memoria de la sierra si no la viste o si la quieres volver a ver si quieres llevar a alguien quieres Repasarla de nuevo, van a haber escenas nuevas, nuevos actores, el teatro es más íntimo, so, va a ser otro feeling. Aprovecha y entra a los .com y compra los tickets ya para memorias de la sierra. Os vemos con nuestro gran éxito. Vemos con, con nuestra primera obra. Óyeme, Dindor App, señora y señores, oficial patrocinador de Somos Los Pitchy Boys. Si usted quiere hacer cualquier trabajito en casa, cualquier remodelación, cualquier mejora a su hogar, entra mismo a Dindor App. Descarga la aplicación y te va a conectar con un handyman, un proveedor de servicio que esté en tu zona y vas a poder arreglar esa cerca que hace tiempo. Que quieres arreglar, conectar ese ventilador, arreglar ese televisor, chapear el patio, lo que quieras hacer en casa, incluso hasta con el cabello lo encuentras en Dindor App y también me quito por las exquisitas fritas del Rey de la Frita. Ay, qué rico, el Rey de la Frita. Si usted está aquí en el área de Miami y no ha probado el Rey de la Frita, pues usted no ha llegado a Miami todavía del todo. Tiene que pasar por el Rey de la Frita, tienen cuatro localidades y pídete una frita cubana, la clásica frita cubana, esa de los años 50 en Cuba. Pues ellos tienen la receta original. Pasa por el Rey de la Frita, no solo venden frita, venden todo tipo de comida tradicional cubana. Y a mí me gusta ir ahí y echarme la frita doble con queso suizo y un batidón de mamey Oye, gracias al Teatro 8 por abrirnos las puertas, por uh -huh. convertirse en nuestra nueva casa durante todo lo que nos queda de verano. Nos regalaron esta tacita de, de, de mate ahí, para tener algo del teatro con nosotros, vale. una tacita de mate argentino. O son eh, argentinos, ¿eh? De la Federación, sí, son argentinos. Son sí. campeones del mundo, esta sí, gente. Y campeones del mundo. Y, campeones y América, nos han es, tratado ¿verdad? con muchísimo cariño, así que. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Eh, nos sentimos en casa ahí en Teatro 8. Bueno, señores. Lo hablamos. Ah, coño, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, buenos saluda, días. Saluda, saluda, a la plebe. Saluda ¿Qué hola? ¿Sabes qué lo que pasa? Saluda a los plebeyos, saluda a los plebeyos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tengo sobredosis de ellos, eh. Sí. Los he visto todas las semanas. No, ah, la pasamos bro. super fucking bien. Todas las semanas los he visto, bro ¿Eh, López Sí, ya, ya yo me siento ya como un hijito tuyo ya. No, bro, ya, bro. Eh, ya, Tú me deberías <laughs> dejar sí, sí, la temar. leche en teta todo eso. Dale, mamá, dale, mamá, los senos tuyos. te das cuenta de algo, no sé si lo habían notado. López y el primo fueron vestidos exactamente igual. ¿Verdad que sí? sí. Padre, no, eh. Son dos almas gemelas. ¿Verdad que sí? Odio que me comparen con él. Nuestros nuestro sentimientos son muy comunes. Son sí, muy. Su, tu, madre, tu madre acabó. ¿Eh? No. Tu madre hizo. No. Acabó los la vieja? Cuentos de, de tu, los cuentos de tu mamá en el teatro fueron una cosa. O sea, yo. No, no, no. Otro nivel. Qué bueno que este show no se grabó. Sí. Qué bueno que no se grabó porque pues, sacar esto para afuera. No. Nadie sí. me vergüenza no, no y, y implica muchas cosas implica cosas habló de la primera vez que fumó marihuana de habló, que le robaba juguetes sexuales a la mujer de López habló sí, de, eso, cuando, eso no me... de cuando empastilló a un marido y se le murió clavado ese sí, sí que es, eso me impactó un asesinato o sea llega a mi casa y se lo dije a mi mujer y ella me dijo eso no puede ser real no 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 pero esto no yo, puede ser real yo lo dije en el teatro esa noche ya eso quedó ahí ya no hablar más de eso porque sí. hay, hay un muerto por medio y, y, y el muerto no tiene eh, cómo se llama eso cuando se expira el, el eh, sí que eh, No caduca Estatuto de limitación Estatuto de limitación Exactamente eh, Pero bueno, dejemos eso ahí Pero eso fue en Cuba No, fue en Cuba. no tiene eh, que haber nada aquí No aplica, no aplica Una vieja delincuente Si ha entrado más delincuente para la frontera que, que, o sea, que ya, pasa? Que o, entró la, ya, la, eh, la madre este Pero muy lindo, muy lindo Muy lindo el fin de semana el Sí, la pasamos espectacular la sesión de la, la confesión de asesinato De la madre López mm. Todo lo muy bien eh, ¿Se sintieron bien, muchachos? Sí ¿Viste qué lindo está teatro? Súper chévere ¿Viste qué que Muy acogedor muy cercano a la gente, puedes, literalmente puedes escupirlo. Sí. Y, y me pasa algo que aquí en primera fila, aquí sí ves la cara a la gente. Sí, papi. Sí. Ah, sí, ah, eso sí. sí es verdad. Porque eh, en otros teatros, como está un poco más. Y estamos deslumbrados también. Y luces y eso, tú no ves, pero aquí sí ves a la gente. Sí, persona. aquí ves todo. Pasa cuando te reto, miran a los ojos. Pasa un reto actuar ahí, eh. Me. Tengo sí. ganas de actuar ahí sí. con la sierra. Sí, eh, <ríe> eh, eh <ríe> de madre que el que lo tenga que decir <laughs> sea yo, pero. ¿Ustedes vieron la cantidad de bizcochitos que había? No, yo no vi nada, yo estaba actuando, este... no, no estaba, yo no estaba prestando sí. atención. Yo ay, estaba ay, llevando ay, el show, el show estaba muy loco, no pude Yo me di cuenta. cuenta. Sí, yo, <laughs> yo también. No, había jebas jóvenes, eh, se subió, subimos a la tarima a dos de 18 y 21 años. No, sí. no eh, cuando yo digo que veíamos todo es porque veíamos todo arriba. Veías todo arriba. Sí. Eso quiere decir que si en, en este teatro hacen la gracia que hicieron en el, en, en el trade, que fueron mujeres sin panties y flasharon ahí, a la, sí se va a ver. En este teatro se va a ver hasta. Hasta todo, ¿no? Uh -huh. Hasta la campanilla se va a ver. Sí. Madre santa. Lo bueno. Va a ser una temporada interesante. No es que ríe? yo me fijara en eso, pero como. Ahí no se fijan en eso. Es, en es imposible este... no, ver... no verlo. Exacto, machete. Coño, ayúdame. Sí. De verdad, ¿no? Tú también te... tienes ¿tú? que estar ciego. Oye, había una pila de, de mujeres solteras este fin de semana. Sí, muchas, Eva. Sí, oye, y había la, oye, la, y la, y la habían entra... también. La swingers. entrada de nena, qué linda, ¿eh? Qué, 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 qué glamour tiene, nena. Sí. Me, estamos viendo una artista ya. Sí, Porque ya. Nena... Eh, ya estamos viendo su progresión como, como artista. De, de la primera vez que hicimos el podcast a lo que es Nena... No, Nena, nena entró con un dominio, dominio del escenario. Del escenario Yo es dije, así. ¿de dónde salió esta jeva? Mm. Fíjate que decía, ¡y Nena! ¿Cuándo ¿Dónde, ¿dónde viene Nena? Me sorprendió. Me sorprendió sí, el dominio sí, sí, sí. De, del escenario. Espectacular. Nena, espectacular. El la audio es una mierda, López, gracias. No, no, eh, no, espérate. El audio, el audio, él estaba... Desde las 2 de la tarde, sí. seteando todo. Sí. Pero hicimos prueba de audio y, y todo funcionó, funcionó perfectamente. Empezó el show sí. y Empezó se acabó el, el show. La Pero eso no, fue, eso no fue culpa de él. Sí, ...como que no López. fue culpa López. López. Sí, de López. Los micrófonos se oían espectaculares. Eso no fue culpa de Hizo algo. un setting ahí en el iPad y se abrieron los todos los micrófonos. Sí. Sí. El, 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 el club en que nosotros hicimos, cuando yo salí a hablar, yo estaba sin micrófono de tipo y tú también, machete. Sí, lo que tuvieron que proyectar ahí. Pero esos micrófonos no estaban bajo mí. No, tú sí tenías audio, lo que estaba bajito. Sí. Porque tuvo que bajarlo por, y, por, porque y, había. Y el por también de nosotros estaba del lado allá, pero bueno. No, no, no. no, no. Culpa. Eh, sí, Es mi culpa. Es tu culpa, siempre es tu culpa. No es hacerle hagas cable. un cable, ¿Y por qué cuando tú tocaste algo en el iPad se arregló todo? Tú me puedes explicar si no era tu culpa, porque cuando tocaste algo en el iPad no, se, no arregló se arregló todo. No, se le mandaron mensajes a producción y producción fue para allá atrás y habló con esa gente. No le eché la culpa al simio. Sí yo tengo la culpa. De todas maneras, yo siempre tengo la culpa. Ya, ya, que se pone sentimental. Ya, pero no te pongas sentimental. Ahí, pues se levanta y se va, que no va a ser <laughs> la primera vez que lo hace. Este, nada, señores. Fin de semana, demasiado hermoso. Eh, vamos allá. El 5. El circo se formó. Lo ha dijimos comenzado. Aquí. Lo dijimos aquí. Lo, lo más bueno es que lo dijimos aquí. Lo más bueno es que incluso hubo personas que lo comentó este fin de semana. Oye, ustedes están claros. Sí, estamos claros. Los locos siempre son los más claros. Lo estuvimos sí. diciendo hace mucho tiempo. Este video se lo van a echar, este video no hay a, a No hay terminar. No, señor. No hay a llegar a terminar. Y si salió ayer diciendo que él no está en las capacidades para cumplir. Y para volver a correr, él no está en la capacidad para gobernar el país. Exactamente. Él debería renunciar esta semana. Exactamente. Mira, él dice que no, no está en capacidades para, para la reelección. Entonces, si no estás en capacidad para la que reelección, lo no estás en capacidad de llevar el país ahora mismo. Que lo saquen para hay pa que pa lo ya, ya tienen que darle camino ya papá. ¿Hasta cuándo? Sí, pero quédese con Kamala Papi, pero, pero, no, pero no. no podemos no, no, no. tener un líder un líder. Un líder que no esté fit para el país. Entonces, ¿quién está llevando el país? Ah, lo que estamos diciendo hace años Obama, ¿no? Claro Obama. Ah, se confirma ¿Qué? otra de las teorías De los locos conspirativos ah ¿eh? qué conspirativos somos? Que, by the way Creo que Obama no ha endorsado todavía No lo ha endorsado Y basado en el mensaje Que indicaron ellos Yo creo Que en agosto Le van a dar mira A ah. la camala la Y van a meter a otra persona ahí Van a hacer un A eso del partido Sí, pero Ahora mira qué lindo Van a hacer una eso del partido ¿Qué pasó para Para elegir a, Biden, a, a Trump Como candidato Que tuvo que hacer Trump? ¿Qué tuvo que hacer Tron? ¿El debate? No. Y a coger una bala. Primarias. a ah, primarias. Tron tuvo que hacer primarias contra Nicky Haley, mm -hmm. contra Ron DeSantis ah, hey. Y Tron tuvo que ir a varios estados sí. para que nosotros, los republicanos, lo votáramos como el candidato. ¿Cierto? Sí, sí. Que quién, ¿quién del partido demócrata va a votar por el que van a poner el próximo que van a poner? Solamente los delegados y Exacto. los superdelegados. Más nadie. Ahora, nadie del, decir, nadie del pueblo diga sea parte del Partido Demócrata va a tener la opción de ir a una de primaria votar. y votar por su próximo representante. So, ¿Estaríamos acá en presencia de un puesto a dedo de parte del Partido 100%, Demócrata? 100%. Sí. 100%. Sí. Es una cosa que me estoy preguntando. Yo le pregunté a una persona que conozco que sabe mucho del tema. Y, y esto fue lo que me responde. ¿Ok? Yo le hago la pregunta. Y le pongo, oye Tarru. Ah no, esta parte no importa. Eh, Ayer me hago algo que tú conoces más el tema que yo. Si el Partido Demócrata elige a un candidato sin hacer primarias y dejar al pueblo elegir, sería un puesto de dedo. O siendo camara la candidata, anula la necesidad de las primarias porque ya ya estaba en el ticket. Me responde Tarru que ella, la, esta persona amiga mía que sabe mucho. Buena pregunta. Ninguna de las dos que me pones. Los 4.765 delegados, de ellos 714 superdelegados, están obligados a elegir o. A elegirla o elegir a otro durante la convención demócrata. Esos delegados son los que tienen el poder electoral determinado por los votantes, lo que llamas el pueblo, que no es tal porque ni en las llamadas primarias de los eh, eh, votan solamente los afiliados al partido. Pero bueno, es parte del pueblo, pienso yo. Y tanto el partido demócrata como el republicano tienen sus reglas y procedimientos específicos para casos como estos. Aunque a estas alturas algo así nunca se había dado. Oh. Pero le van a dar matarile a la camada. 100%. Yo, yo pienso que ellos no van a quemar a ningún otro candidato heavy a, a ahora mismo. Ellos van a dejar a Kamala ahí. Es que, pero yo no pienso. Yo yo otro día estaba, incluso hice el comentario, ¿no? De que, bueno, ya esta gente saben que perdieron, no van a quemar a nadie. Pero esta gente van hasta el final, bro. Eh, perdieron, perdieron. Acuérdate que estamos hablando de Tron del otro lado, no estamos no, hablando de Ronald Reagan. Y yo, estoy, y yo también... Eh, y me, a la gente se los vio los tiros. Y a mí me parece también muy, ¿sabes? Muy raro de que ellos... Eh, hayan expuesto tanto a Biden así sin tener un plan yo pienso que todo esto es un plan y hay y hay algo detrás claro, ellos llevan ellos meses no se, ellos, exacto de ellos con lo vivo que son bueno, espérate, no se la van a jugar así. espérate el hecho que vimos a Biden en un debate contra Trump y el hecho que vimos a CNN Trump, de pues, la noche no. a la mañana sí, señor. convertirse en una plataforma de noticias parcial en una plataforma perdón neutral una plataforma de noticias que de la noche a la mañana critica al presidente Biden y que de la noche a la mañana se unen todos, MSNBC, CNN, todo el mundo, en contra de vayan a decir que este tipo tiene que dejar y irse a un lado, eso me lo dice todo a mí. Es un asesinato político. Es un asesinato político, lamentablemente es así. Y lo que estamos diciendo aquí, lo que se está hablando acá hace mucho tiempo. El juego es mucho más grande de lo que te enseñan. Claro que es sí. decir, no, no pienses que nosotros somos fichas en un juego de ajedrez gigante. Nosotros como Dios, cuando digo nosotros, Dios pueblo, nosotros somos el tablero. Uh -huh. Sobre nosotros están jugando a la ficha, uh -huh. Y esa ficha la está moviendo alguien que es más grande que nosotros. Sí. pues terminamos siendo el tablero. Ni sí, siquiera sí, somos sí, fichas. Sí, claro. ¿Entiendes? Por supuesto. Y estos señores, esto se vio venir hace rato. Esto se vio venir hace rato, hace rato, hace rato. Y aquí están las consecuencias. Y, y ojo, quedan más vuelta todavía en el circo. El fin de semana que viene nos enteramos de otra cosa nueva. Porque ahora están diciendo de Kamala, pero lo de Kamala no está presentado. No. ¿Ok? No, yo creo que ella la pusieron ahí porque ella es la vi, vice, pero eh, eh, lo que dijo Obama y lo que ha confirmado la Pelosi, yo creo que se la van a echar, se la van a echar a la convención y van a meter otro. ¿Cuándo es la convención? ¿El 7 de agosto, no? El, el no, en 20, 20, 20, pico. 20 23 Uy, creo. qué largo, sí. qué lejos está. Qué poco ah, tiempo tienen para reaccionar. Sí. Tienen muy poco tiempo, tienen menos de 100 días ya. Sí, sí. Eh, eh, en tiene muy de... poco tiempo. Se hablaba mucho del de California. Eh, Newson, pero... sí, Shapiro. Un tal Shapiro ahí. Sí, Shapiro Shapiro de... Pero de... esa gente le dieron el, el apoyo a Kamala. Dijeron que no se iba. O sea, el, el de California. Sí, dijo... pero espérate, ¿quién va a estar en el ticket con Kamala? Eso sí. Kamala eso... necesita un número 2 ahora eso en el sí, ticket ese. Eso sí, claro. Eh, Newson, Shapiro o Beshear De Kentucky, Beshear, Shapiro de Filadelfia y Newson de California. Pero hubo eh... hubo tremendos rumores fin de semana sobre Hillary también. Que estaban hablando de Hillary, que podían y podían activar a, no, que, al MOZ, al Kraken. Yo creo que ella está mucho mejor detrás de todo esto, manipulando las cosas y que hace de todos los Sí, sí, igual que todos los Obama. Sí. Y esa gente. Hay que ver, señores. Eh, el sacanito. futuro del país es que, está, es que está en un hilo ahora mismo. El futuro del país es que está en un hilo. Se vio eh, hoy en, en la mañana en, en, la, en la bolsa de valores, se vio el optimismo de, de, los, de los inversionistas y el mercado a la salida de Biden. Se metió dinero, se movió la bolsa de valores, se disparó esta mañana, sobre todo las empresas de tecnología. Luego en, la, en mediodía tuvieron una caída un poquito leve, pero... Eh, en la mañana, por lo menos en la mañana, eh, habría un súper optimista. Y, y es lo que puede pasar en caso de que el presidente Trump llegue a la Casa Blanca. Vamos a ver un boom económico en este país como sí. nunca antes se había visto. Yo creo que vamos a regresar a, a, a los mejores tiempos de, de, de la economía de este país. Y, y vamos a ver qué pasa. Lo, lo que sí lo que sí está cabrón es que estamos viviendo un momento histórico en la historia de, de, de esta nación, valga uh -huh. la redundancia el intento de asesinato de un presidente, por primera vez un presidente se quita 100 días antes de, de las elecciones, eh, no sabemos quién lo va a sustituir, porque normalmente tú quitabas y ponían a otro. Exacto. Es decir, esto es un, esto es un verguero. Político no, 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 esto ahora mismo es Game of Thrones aquí. Esto, es todo, ¿no? esto, esto aquí no se sabe quién. quién ¿Esto va Esto nada más se ve en países... Subdesarrollados, tercer En República ¿no? Juananera, que es usted? lo que se está convirtiendo este país en los últimos cuatro años, hay que decirlo. Hablando de República Juananera, eh, 28 de julio elecciones en, en Venezuela. Está caliente eso. Está caliente eso. Eh, Maduro está diciendo que va a haber un baño de sangre si no gana. Sí. Eh, y Maduro, y, y una cosa que está cabrona es que están. Señores, eh... Trump dijo lo mismo: que iba a haber un baño de sangre si no ganaba. Fue diferente, lo dijo con el tema eh, económico, no lo dijo con el tema violento. Maduro afirmó que si no ganaba, había un baño de sangre y gente saliendo para afuera a defender la, la, la revolución bolivariana. Ojo. Y eh, estuve viendo que también en, en muchos negocios, en todos los pueblos estos donde se está presentando María Colina, le están poniendo una, una advertencia el, el, el gobierno le está poniendo una advertencia que el que apoya a María Colina le van a cerrar el negocio, le van a quitar el negocio y, y toda esa eso mierda. So, Hay una cosa que me preocupa. Por bueno, estos es dictadura full, ellos, eh, sí, ya, sí. ya ellos no se esconden. Hay una cosa que me preocupa por el tema. Okay. López, ¿quiénes están compitiendo por Venezuela para la presidencia? Para la presidencia Sí, ahora eh, me... Maduro y Corina Ok, ese es lo que me preocupa del tema uh -huh. Que yo que yo sepa quién No, exactamente eh. Que hay personas como López Que piensan que es María Corina La que va a estar en la boleta Y no es María Corina oh. Es El Mundo, el mundo. Sí. ¿Entiendes? Entonces el López quien, ¿El Mundo? ¿Ves? Sí. ¿ves? Ga ¿García? No, 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 no es Un no, señor que un se llama señor El Mundo mayor. Ah. Un viejito que se llama El Mundo sí. Entonces eh, me preocupa gente como López Que en Venezuela Tienen cabezas dos o tres como López O ten cuidado Que vayan ese día a la urna Y digan No veo a María Corina, marico No la veo, no la veo ¿ o sea, ojalá tío, no, no estoy empapado ¿no? con el proceso electoral de, del país ¿no? pero ojalá que la campaña se está haciendo también para empujar a un el mundo es, ellos son uh, presidente de la visa de allá, ¿no? No, ella pero, no, ella no, ella no puede correr porque a, ella está haciendo él, campaña a, con él sí, a él le inhabilitaron a él le inhabilitaron Maduro le inhabilitó pero ella salió a hacer campaña como diciendo este es el tipo que yo estoy vaqueando. Sí, votar sí, por él es como votar por mí eh, el mundo, el señor este de color. Sí, ¿sí? no, 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 no. Es mejor, no. Ves, otro no más que está bueno, tiene, tiene color, pero tiene sí, sí, color sí, pálido. Sí, sí, no, ¿qué sí. pálido que pálido de qué. El mundo es un pedazo de viejo blanco. Se parece más a no no, 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 no. Pero, qué color de ya, qué. Yo lo, el merenguero. qué merenguero. <laughs> no es el merenguero. No, 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 ve, no ve, Esto es lo que está pasando. Esto es lo que va a pasar en Venezuela. Y entonces después eh, se roban las elecciones. Es preocupante, es preocupante. Eh, la libertad de Venezuela, la libertad de, de, de Cuba depende mucho de lo que pase ahora en Venezuela el 28. Por eso yo estoy arriba con Venezuela y, pero, y estoy esperando esas elecciones con un venezolano eh, eh, más. Mira, ellos igual estoy esperando, pero eh, lo que nos dice la historia es que estos dictadores no sueltan así tan fácil. Está bien, Mike, pero como mismo está pasando ahora mismo, eh, hacen los, los rallies estos Ajá. y se tiran pueblos enteros a la calle. El otro día Maduro hizo un rally y se tiraron para la calle y no dieron ni a 200 personas. Y, y pasa uno en una moto y dice estamos aquí porque nos dieron 20 dólares pues. <laughs> y con la moto entonces es más difícil a la hora de meter una guayaba ¿entiendes? y robarse unas elecciones cuando pasan las cosas así y yo pienso lo que pienso yo que va a pasar que si el 28 Maduro gana las elecciones Venezuela masivamente se va a tirar para la calle pero no van a regresar más para la casa como pasó en el 2016 sí. Venezuela se va para la calle y no vienen más para la casa es lo que pienso que va a pasar el 28 es lo que tú dices las dictaduras es muy difícil sacarle en las urnas siempre buscan la forma de hacer trampa pero en este caso como está tan dichavada la jugada de Venezuela ya, y los venezolanos están tan conectados todos si el 28 le roban las elecciones a, a, a los venezolanos esa gente van para la calle y no van a ir más para la casa es lo que pienso que va ojalá pasando es lo que pienso que va a pasar pero ahí le va ahí el, el la dictadura venezolana va a tener eso para decir están en contra de un proceso democrático no, y se eso. Van tirar... ahí va a haber ahí va a haber el pueblo va a tomar el pueblo va a tomar el país ahí va a haber un, ojalá que ganen ojalá, ojalá que sí y ojalá, van a haber militares que se van a virar y el, el, el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela va a, ahora eh, si van a morir muchas personas lamentablemente va a pasar pero esa gente se van a quedar en la calle full lo vamos a ver el 28 vamos a ver el 28 este show guárdenlo para después ponerlo porque es lo que pienso que va a terminar pasando, porque esos cabrones nunca, nunca ceden. Ojalá que ceden y ya, ojalá, ya, que bueno, gane, no ojalá que gane el señor García. Y se levanten en, en, su, en su avión y se, y se vayan los venezolanos. Seguro van a ir para Cuba. Ahí es donde no van a escapar. Claro. Seguro escapan para Cuba. Porque Maduro? acuérdate que a Maduro le tienen precio puesto a la cabeza a este gobierno. Los sí. Estados Unidos le tienen puesto precio a la cabeza a Maduro. No, y, y, y un tronco en la presidencia ahora, papi. Uy. Qué delicado todo. Qué delicado todo. Qué delicado todo para los comunistas. Qué delicado todo. Pero sí, yo creo que se salpan con México, ¿no? México lo que le han eh, estaban hablando de que le habían mandado toneladas y toneladas de, de piezas para la. ¿A ¿Cuba? ¿Sí? Sí, estamos hablando de Cuba, no de Venezuela. Sí, no, pero te digo. Pero te digo, piezas ¿pa qué? Qué? para qué? No, el, el, sí mira, lo que está diciendo es que lo, eh, si se va a Venezuela, uh -huh. eh, México le va a seguir dando ayudita No, Exacto. no, en Cuba no, hay, ya lo de Cuba, ya, A Cuba le queda que Tron si tú no yo creo que le van a apretar el cuello demasiado sí. a esa gente. Yo, hay que ser optimista, a Yo pienso que ya, bro, ya son 65 años y eso está como nunca ha estado. No, son como 67, ya, ¿no? 66, creo. La cosa es. Eso está como nunca ha estado. Sí, está peor que. Peor que está peor que. La gente ya. dice que peor que periódico, especial, peor que todo. Peor que todo está, ya. Ya no le queda mucho, ya. Y si la aprietan de verdad, como hay que apretarlos, se acabó. Sí, o se acabó ellos llevan otro, 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 otra vuelta rosca es cara. la última vuelta rosca exacto y, y si un aliado como Venezuela ¿no? acuérdense, cuando ellos sueltan a los rusos al momento cogieron a los venezolanos es que los es... Venezuela viene en el 98 cabrero esto sí, no viene sí, ahora sí, sí, esto viene sí, hace sí. una pila de años sí, claro claro entiendes esto viene hace una pila de años ellos cogieron a Venezuela lo desangraron y después siempre el, el, la, la, cada vez que se les forma algo siempre tienen un éxodo siempre tienen siempre un siempre abren para, ahora cuando otro no se para y tú no a decir no no vamos a recoger a nadie exacto eh, ahora en esta última vuelta han venido más cubanos que en todos los hechos. Uh -huh. más que en Mariel más que en Maleconazo más que en Camarioca más que todo el mundo lo que vino para acá fue 300 mil cubanos una locura esa 400 y pico 400 por ahí una sí locura. una, una salvajada esa que en Mariel creo que fueron 100 y pico que era... sí, así es y en 94 igual bueno. pero bueno eh, estamos pendientes a todo eh, hay un panorama político interesantísimo uh -huh. eh, no me pierdo todas las noches de show de Juan Manuel Cao en el canal 41 unos análisis que hace caos Ojalá que Cao tuviese un programa en internet, bro. Porque odio, odio odio la televisión tradicional y tengo que decirlo, que se tiene que ir a corte cada 15 minutos. No, el problema es que la televisión tradicional no no, no se puede desarrollar en ningún, no desarrolla ningún tema. Yo, yo a veces veo estos análisis, de estos tipos que son unos duros. Y entonces como que no hay tiempo y ponen a la gente a hablar rápido. O sea, me gustaría ver eh, más, eh, a, sí. hab hablando con mucho más libertad. Si Juan Manuel Cao tuviese un show en, en, en las redes sociales. De una hora sin parar. De, no, y dos horas también, brother. Cao tiene, una la en muela ahí, y tres horas si le da la gana. Y conocimiento. fueron un palo. Sí. Pero yo no, no lo puedo ver. El otro día hay un analista ahí para analizar unas cosas de espionaje y eso. yo estaba enganchadísimo. Nos tenemos que ir a comerciales. Y después viene y dice: Se nos acabó el Zapatos tiempo. Zapatos para las mujeres que trabajan de pie. No sé qué pie... ¡Ah, Me saca, brother. Me saca. Perfume Gloria Vanderbilt. 13.99. Las chancletas dedo Camisetas perro. Eso me saca, bro. No Sillones sí, de Suiza. Sillones sí, de Suiza. ¿Entonces son los comerciales, esos, compadre? Eso es lo que yo 41, es 41 Sí, eso es. Sí, pero sí, pero sí, si sí, comerciales ¿dónde entran es? y no se van? La cañada. A 1.99 la libra. Ya tú sabes, ¿no? Lo que te va a bajar es candela. Es una cañada de qué. La pregunta es: ¿de qué es la cañada? Pues tú cuando en cañada, pero ¿de qué es la cañada la que estamos hablando Una madre de perro. No, cañada lo que sea. Yo creo que el, el, el señor que hace los comerciales suele ir mal. Y es carnada. <risa> <risa> Están vendiendo chomp. <laughs> eso es papel cálido. Eso es y se lo venden a la gente. Pero bueno, la televisión tradicional está acá, A, ver, ah, a, ver, da, a, a otro nivel. Eh, vamos señor... a tirar un comercial aquí para... Sí, vamos pero, a pero tirarlo como el televisor. Como, como lo hacen en la televisión. Eh, Atentar al estudio, Maquito. Si usted quiere tener una sonrisa como la que siempre ha soñado, no espere más. Ya está aquí. Dental Estudio, una magnífica doctora llamada Vivian, Vivian y Vivian, Vivian. el gran diseñador de sonrisas conocido mundialmente Enrique, Enrique están Rick, ahí Rick, para Rick, hacerte Rick, un diseño de sonrisa totalmente natural. La, 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 única, la, la única clínica la, que la tiene única, todos única. los servicios dentales bajo un mismo techo. techo, techo. Tienen dos localidades dos. en el sur de la Florida, así que busca tu teléfono y llámalos ahora mismo. Haz tu cita ya. ya. Al 954-233-0707 y al 305-922-2262 para una sonrisa magnífica. Ardental Dental, Studio. Dental, Dental, Dental studios, studios, studios. Muy bueno, hay que ver, eh, buena venta. eh. Bueno también señores eh, Si usted se quiere comer Un rico pastelito Una rica croqueta eh, Bakery 186 Y no solamente eso Sino que te cocinan Esto mira Esto es lo más importante Te cocinan para tu fiesta Te cocinan para tu evento En casa Si el fin de semana Vas a hostear a Alguien en tu casa Vas a invitar Tener personas Que van a venir a visitarte No te vuelvas loca Cocinando Ni haciendo Un desmadre en la cocina eh, Bakery 186 Cocina para ti Te lleva la comida Vas y la recoges Y la tiras en la cazuela Y te hace la que cocinaste Llévate una bandeja De lechón De lechón Están ubicados en el 7606 North West, y la 186 calle allá en Miami Lakes, pasa por ahí por Baker 186 y compra todo lo que necesita. Y también, Con gris. <laughs> también me quito por NG Finish. NG Finish, oye, si quieres hacer la cocina de tu espectacular cocina, eh, nuestros amigos de NG Finish están ahí esperando tu llamada. Nuestros amigos de NG Finish te van a hacer la cosita de tus sueños en los últimos materiales, todo lo que está de moda. Te van a hacer un diseño en 3D. Si quieres cambiar cualquier cosa en la cocina, cambiar los, los appliances de aquí para allá, la cocina no la quiero aquí, la quiero allá, todo te lo hacen por su puesto con todos los electricistas todo de maravilla llámalos ahora mismo a nuestros amigos de NG finish y haz la cocina de tus sueños el teléfono que tienes que llamar es el 305 889 9670 oye este fin de semana se cayó el sistema de microsoft a nivel mundial ¿Cayó? hubo una caída global del sistema eh, que mía. resultó no me imagino <laughs> resultó en retrasos <laughs> en retrasos en aerolíneas Muy probable. Eh, retrasos en, <laughs> en servicios de sistema público Incluso en algunas ciudades, hasta los sistemas de, de primeros auxilios bancario, bancario un desmadre. Dice la compañía que es la encargada de, 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 de monitorear todas estas pendejadas uh -huh. que fue un error mientras estaban haciendo un update. Yo digo que los hackearon. Yo digo que los hackearon, que alguien lo hackeó y, y que puede ser que se está haciendo una prueba. Los únicos sistemas que no se vieron afectados eran sistemas que corrían con el, el sistema operativo. López, presta atención, mi amor. Eh, sistema operativo 2 ese es dos. que es viejo o, o sí. las versiones eh, viejas de Windows las versiones viejas de Windows, Windows eh. Eh, hubo hubo aerolíneas que no que no pararon que, dos. No, que no que no pararon eh, una de ellas eh, cubana de aviación <laughs> que todavía está con el sistema de, tele, de, de, de no, -todavía telegrafía análogo. Todavía esta gente trabaja en análogo. Esa gente todavía trabaja con claves morse y esas cosas <laughs> y, 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 y la otra fue Aerogaviota, también de Cuba. Hace rato, señores, que está esta mierda, y lo estamos diciendo: aquí ya las guerras no van a ser ya las guerras tradicionales. No. Eh, ya, ya eso, fíjense eso, eso no va a pasar aquí. Aquí la gente, mira, los enemigos de este país han dicho: con los americanos no se pueden ejércitos, no se puede. No se puede. Tienen más aviones que todo el mundo, tienen la última tecnología, tienen todo lo que ya sabemos. ¿Qué metieron? El COVID. Más muertes que en toda la que guerra. En cualquier que guerra. Hecho. millón y pico de gente. Mataron. El COVID. Pácata. Descojonó la economía, paró este país por primera vez en la historia. El país nunca había parado así como paró. Entonces, venga. Des, descojones total. Quitaron presidente, acabaron. Acabaron. El COVID. Las próximas guerras van a ser así, biológicas o van a ser guerras cibernéticas. Aquí no se va a tirar más un tiro. No se va a tirar. Aquí tú haces así, ah, o sea, apagas la luz, apagas esto, quitas el agua completa en la costa este de los Estados Unidos. Y se jodió esta mierda. Esa mierda. Ya, y se jodió y no hay que tirar un tiro y no hay que matar un soldado. Aquí las guerras van a ser todo Con hacker. Y todo está computarizado. Y claro, todo el sistema es computarizado. Ese mismo sistema Coño, que ¿Qué utilizaron? pasó cuando se jodió el agua, creo, aquí? El, eh... No, eso mismo que tiraron para eh, pa lo de los aviones. Ajá. Ponte que se jode el sistema, eso mismo que reparte el agua o la electricidad. aquí Papá, quita la luz aquí una semana y tú vas a ver lo que se forma. Aquí la gente anda, aquí la gente son bebés, bebés son. Y es... si le quitas el agua, peor todavía. Imagínate. Tú no estás preparado está para. Pa, pa, tengo hambre, voy al mercado. Exacto. Tengo hambre, voy aquí, ¿entiendes? Esas cosas. Eh, pero bueno, imagínate. Aquí hay que empezar a criar gallina Pollo. Uh -huh. como, como hace el ese Claro. El tiene una pila de cosas. Ah, mira, el... aquí se forma un desmadre eso y se y cierran todos los mercados y se pasa una cosa esa. El diésel está coronado. Sí, pero no tiene agua. ¿Y con qué va a cocinar la gallina si, si no tiene una reserva de agua? Ah, ese guajiro debe tener sus tanquezones de sí, agua. BBQ, compadre, ¿eh? BBQ. Además, o so BBQ. Sí, pero con qué la lava. ¿Y ¿Con qué la despelusa? Le das candela a la, a, a la. ¿Y las plumas, papi? A las plumas. ¿Cómo, ¿Cómo tú piensas que, com... que comían los neotendales y toda esa gente? ¿Los que ¿Los qué, ¿Los, qué, lo, qué? ¿Los ¿No son neotendales? Sí, Neo ten, no, no, neotendales. Neotendales. Sí, ya neotendales. Damos, neotendales ¿no? Es eh, eh, por allá. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú estás buscando ¿Tú la...? ¿Tú sabes okay, qué de, okay, de neandertales a neotendales. Eh, neotendales. Eh, ahí por ahí andaba yo. No, sabe, no, no, neotendales era nada. el barrio eh, del. él. No, era ya, la tribu los neotendales que se arrancaban los timbales. ¿Y eso tú no los conociste? No, nadie conoció a neandertales. Bueno. Bueno, entre ellos mismos se conocían. No fueron famosos. Ok, neotendales que tú quieres decir que hacían eh, ¿Qué ¿Hacían qué? arrancar plumas vivían viejo. al lado de los ríos pero arrancar el pollo a una fogata le hace así le quemas todas las plumas y ya con razón la, la roca un pollo este le queda horrible <laughs> sí, que ustedes, compadre. Sí, y en referencia a lo de, lo de la computadora <laughs> lo que dijo machete de los votos llevas media hora, mira, llevas media hora ¿Eh? haciéndole señas a él, para que te o dijera sí, eso? Sí, pero no sé. Okay, pero qué te dijimos la semana pasada a ti? ¿Qué te dijimos la semana pasada? Pero, Ahorita lo obvio hacer. Estamos pero, estoy hablando. No, es horrible. Pero por qué no lo dice? Es lo que digo yo ahora, ¿por qué no lo yo? dice? Porque a él le encanta producir, no, no, él en su no mente, es, es, es pero, el No eso, no pero eso es de él, no pero, es mío. Pero él si no, él dice le voy a dar una eh. clase de Pero estamos hablando ahora mismo y tú se veo que Mike está hablando y Mike ah, porque ah, porque eh, él no es nada obvio, Es eh si no es nada discreto por atrás está. Haciendo ruido Haciendo entonces movimiento Entonces uno no sabe Si se odió un cagón, Entonces ¿sí yo mirando para allá Entonces si yo miro para allá también Entonces estamos hablando Y entonces mira lo que pasa El ejercicio es el carajo Porque tú estás hablando Tratando de mantener el hilo De la mierda esta Entonces tienes que también Estar pensando en que está cabrón Y de repente empiezas a hablar Una cantidad de mierda Que no te das cuenta ¿Qué Que pasa estás hablando claro, claro, claro ¡Ole! Él nos lleva mucho a hablar mierda Sí A veces a me dicen Yo ¿Cómo Usted habla mierda Y yo Es que tienes eh, que ver Lo que hay que ver lo lo que lo que está hay haciendo detrás. López de atrás Que hay simio El punto el punto de lo que tú dijiste de. de pero dilo de, tú, de, de la que computadora, Las computadoras, si se joden, eh, todas esas computadoras están eh, bien trabajando... ¿Qué computadoras base, son? ¿Qué la, compu las computadoras de votos, eh, para votos, el voto electoral. Ah, coño, pero mira eh, qué bueno es, está ese comentario. Es, es. Pues no lo a dejar traído, como tú ya. Eh, el voto electoral eh, Que todas esas computadoras También están trabajando Bajo Microsoft Todos esos programas Y conectadas al Microsoft internet Y conectadas al internet Entonces podemos estar viendo A que ahora vamos nosotros A conspirar Teorías conspirativas Allá vamos Se hizo un ejercicio Para saber Si pueden meterle un viandazo El día 4 de noviembre A las computadoras Dios, Para las elecciones No, no traigas eso papi no, no. Ni traigas eso Espérate, 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 espérate Porque mira espérate Y se si cuenta mucho? tarde no, pero, de noche Como la otra vez Ok, pero espérate Mira antes, eso pudiera ser decirle a este, eres un paranoico y un loco. Hoy en día, después de tratar de hacerle dos impeachment a Trump, tratar de quitarle el billete, tratar de acusarlo de que tenía eh, eh, documentos clasificados, que todo eso ya lo desestimaron, pero bueno, ni eh, intentaron hacer juicio por eso. Eh, tratar de esto que si con una puta, que si los impuestos eh, no lo pudieron meter preso y le metieron un tiro. O sea, después de ver todo esto. No te asombres que estén planeando algo. Oh, ¿Por qué? Porque, ya, ¿Ya yo no esté, de este o sea, nada? Ya estamos viendo. ¿Todo de aquí. es posible? Ah, antes tú decías, bueno, pero lo están tratando de hacer todo en pis. ¿no? Pero bueno. Era, era pero así. después tú ves que, ay, no lo pudieron joder por aquí. Papi, hasta el sí. punto que le metieron un tiro al tipo. Si tú sigues así la que línea, las teorías de conspiraciones eh, no están tan... Si tú sigues la línea de tiempo de todo lo que ha pasado con el, el expresidente Trump. Primero, eh, eh, cuando... Eh, el 6 el de enero primero. No, que okay. insurrección, es un insurreccionista, es un esto con lo otro. No pudieron probarle nada. Incluso el tipo salió diciendo en Twitter: caer todo el mundo para su casa, no coman mierda. Pero bueno, eso no se lo pudieron probar. Bueno, no podemos decir que el tipo no es patriótico. Vamos a ver qué es lo próximo. Casos criminales: los documentos en su casa, el caso de la puta, el caso de esto, el caso de Nueva York, el caso de Hush Money, el caso de esto. No qué racista. No pudimos con esto. Bueno, vamos a inventarle otra cosa. Eh, qué racista. Ahora sí, ya, bueno, ya, señores, no podemos con más nada. No podemos con más nada. Vamos a meterle un plomo. Ya, un plomo. Pa, falló el plomo. Mira, está el plomo. Ahora que hacemos, no hay que quitar a Biden Si le esperaron, bro, esperaron hasta que le fallaran con el plomo para quitar eh, a Biden. Sí, sí. Es decir, ellos se, se dieron cuenta que Biden está ya, lelo ya. Ahora, si lo estamos diciendo hace más de un año. Ah, pues si lo eh, vamos a estar aquí, si siempre lo hemos dicho, si, si lo sabíamos nosotros, si lo sabíamos nosotros, que vemos a Biden cuando ellos no lo sacan nada más. Todo el equipo de Biden, toda la gente que lo ve a diario, que trabaja. sabía. Claro que lo sabía. Por lo meses y meses Pero, y meses. No por años. Por años, es que Biden es un señor senil. Uh -huh. Que lo estamos diciendo hace rato, nosotros que somos unos come mierda. Que lo vemos una vez cada tres meses. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Entonces ahora, ah, no, sí, está mal. Claro, mamón, está mal de siempre. Está mal de siempre. El tipo está senil, cojones, hay que verlo nada más, pobrecito. Que es un anciano. Está mal hace rato. Claro. Está mal hace rato. Claro. Entonces, el tema de las computadoras, para no desviarnos, pienso de que puede ser un ensayo. Para el 4 de abril o antes de meter 4 un de, 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 noviembre, de noviembre o antes de meter un guamazo y ay coño se jodía el sistema, hay que volver a contar. Y aparecen sí. votos que no se sabían. Sí. O se cuenta hasta tarde. Sí. O sea, Dios qué. O acuesten, se está ganando Tron y cuando se despierten va a ganar el Kamala. Yo pienso que esto deberíamos hacerlo a la, a la antigua. Levantando la mano. Ya, levantando la mano. Levantando la mano. ¿Quién vota por este? Levanten la mano. Ok, eh, llenamos plazas gigantescas levantando la mano. de americanos levantando. y decimos, a la de tres, levanten la mano por dron. Eh, y entonces, una persona contando. No, pero... Uno, dos, tres, no, cuatro. No, no, no. Y siempre va a haber un ejecutivo López que se va al lado y dice, 45, y <laughs> Se pinga, tengo que empezar de nuevo. <laughs> y el proceso duraría un año. Pero bueno, no importa. Uh, uh. O no, o, por, o no, por grupo nada. La inteligencia artificial es capaz de contar eh, eh, crowds, grupos de gente. Ah, sí. El otro día había un experimento buenísimo. Un, un granjero conectó en, en la entrada de su, de su rebaño unas cámaras con inteligencia artificial que le cuentan las ovejas. Todavía que pasan las uh -huh. ovejas, las cámaras las cuentan. Hay un solo problema. La cámara se quedó dormida. Qué, pan, ¿Qué, ¿Qué se se sea, un buen Se carajo. suicidió eh, Woody. Dios, Hasta Woody qué se Qué clase línea. No, no, pero, es de no pero espérate. Tírate uno mejor tú. ¿Eh? Dale, <laughs> Mira, se abre el telón. Se abre, se abre el telón. Eh, se ve una pareja en la cama. Ajá. Y entre ellos, un gallego eh, que no sabe qué carajo hace ahí en el medio de la cama. ¿Cómo se llama la hora? No sé, no sé, López. Sobre el gallego. Eso es un chiste demasiado español. Eso es una frase española. De, de como para decir de nosotros. No, más, no sé. Qué denso. Y te ah, ah, que ah, la gente, paga por ah, ir la ah, vena, otro, ¿Cómo se llaman los condones en un jardín? Ah, me gusta, ¿cómo se llaman los condones, condones? Condones, condones. ¿Condones o cordones? Condones. Condones, ¿Cómo se llaman? <laughs> Niños. <Entiendo>. <risa> Niños. <risa> no entiendo, no lo entiendo. ¿A me lo pegar? Si tú estás teniendo sexo en el jardín ajá. y te quitas el cordón ajá se quedó aquello y estás embarazando so, te estás teniendo niños no, y no, andan no, corriendo por allá afuera no embaraza a nadie es decir, son espermatozoides ¿Qué, qué, 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 qué poca imaginación a ver ¿Qué chiste más malo ya. Que hay que no está dale tú puedes sí, remontar ¿qué otro? Hey. ok voy para ti que son 10 negros parados frente a una pared blanca <laughs> no no no, no. Oh. Yo quiero saberlo, pues Yo quiero saber. Es cuando, él, cuando tú lo llevas contra la pared. O hace chistes racistas. O hace chistes homofóbicos. O hace chistes de, de niños con problemas. Oye, yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Cuál es? Okay, prepara el editor ahí para editar esta parte. Ahí. Un código de barras. No es fácil. Oye, ¿no? eh, me. Le metieron. Le metieron una puñalada a una jeva en el aeropuerto anoche, señores. ¿En qué aeropuerto? ¿En, el ¿En qué aeropuerto, primo? Piensa. ¿En qué aeropuerto pasan tantas cosas últimamente? En, en el de Kentucky. <risa> <risa> Piensa, piensa, piensa. ¿En el de Miami? En el aeropuerto. No Como lo bautizó el futuro alcalde. El aeropuerto. Sea, ahora le puso aeropuerto. De verdad que es una puerta, Qué no, malo está. es verdad que es una está, está horrible el aeropuerto. Bueno, le metieron unas puñaladas a una jeva anoche ahí. Tardísimo. El tipo se encuentra ahora mismo detenido. La jeva está en el Rider Trauma Center. Eh, estaba sobrevivió. Pero le, la, la picoteó toda. Y la tiró por una escalera. Y la tiró por una escalera. Como si no fuese suficiente. Y las escaleras que nunca funcionan ahí, ninguna escalera. Sí, por eso fue que la tiró tal vez. <laughs> por suerte las escaleras no estaban funcionando. Sí, la escalera sí, sí. eléctrica ahí no funciona. La lanzó como, como seguridad de concierto de besito. La cogió, guau, después que la apuñaló toda. Pero qué cosa es, eh? es un aeropuerto, ¿no? ¿Y ese cuchillo dónde salió? Bueno, si tú no has pasado la aduana. Está bien, tú, coño, bueno. pero igual, o ¿sabes lo que los cojones que hay que tener? Para ver un cuchillo en el aeropuerto. Es triste decir, pero yo me siento más seguro en el aeropuerto de, de Punta Cana que el de Miami. Sí, sí, 100%. Me siento, yo, estoy loco yo voy a empezar a viajar por Florida. De, de Mira, verdad, eh, 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 a estos aparte Poncho, tú viajas a cualquier lugar que tú viajas, sales de aquí de Miami cuando ya ves una diferencia abismana en el aeropuerto. Sí. A cualquier ciudad. Que no debería ser porque eh, Miami es, la, es el, el gateway de Latinoamérica, ¿eh? ¿no? Sí, y claro. es uno y un aeropuerto gigantesco. O sea, sí. creo que es el tercer, el tercero más transitado en Estados Unidos. Una cosa de esa por ahí estamos. Sí, Atlanta número uno. Exacto. Eh, número dos, no sé, pero sí, yo creo que está es Correcto. Creo que estamos por y, ahí. Y, y creo que, es, que estamos en el top 10 en el mundo. Exacto. Entonces. Eh, más eh, tú en sales, país. bro, de aquí de Miami, coño, una ciudad como esta, y tú vas a cualquier lugar en Europa, cualquier lugar aquí en los Estados Unidos, incluso en el Caribe, y tienes mejor aeropuerto que Miami. Los baños, tú los ves modernos, tú los ves con limpios, tú los ves con otra tecnología. Pero tú entras pero, aquí. Pero esto. Lo, lo, los aeropuertos eh, O'Hare, del de Atlanta, o sea, eh LAX. Estamos hablando de, de aeropuertos importantes donde la gente llega ahí perfectamente bien. Y aquí aquí esto parece una cosa del tercer mundo. Ah, tú vas a Europa, y en cualquier país que tú cojas en Europa, tú llegas al aeropuerto, es 100 veces mejor que el de Blanca. Hay, hay un aeropuerto en, en. Creo que es en Roma. Creo que es en Roma. Es de Roma. Qué lindo, bro. Es muy bonito. Roma, de Roma, de Londres, eso. Tú ves que parecen moles llenos de boutiques. Ok, so, top 10 de los aeropuertos más transitados del mundo entero. Número 10. Indira Gran Heat International Airport. Eso es en India. En India. En India. Chicago Air, número 8. Tronco uh, Airport, número 9, ¿no? Eh, número 9. LAX, número 8. Número 7, Istanbul Airport. Denver, Tokio, London Heathrow. Ahí está, ¿verdad? Qué bonito. dallas Fort Worth, Dubai International Airport. Y el número uno, Atlanta. Ya me no está en la lista esa. Ya no está. Ya no está en la lista esa. Hay como cinco... Muy cómodo el aeropuerto. Sí. En Estados Unidos. El de Atlanta son 104 millones de pasajeros al año. Sí. Nosotros hemos estado ahí. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a.? Ciudad. Es una. A Charlotte. Es una ciudad, sí. papá. Sí. A mí me gusta el trencito que te lleva de. No, si no, no coges tren, no coges. No, no trencito no. no... no. Eh, si no coges pues tren, no coges. Es una ciudad. No no, el aeropuerto de no, Atlanta es una ciudad. Ahí está uh -huh. el hub de Delta. Todos los vuelos de Delta pasan por ahí. Sí. Hacen escala. Tú coges un vuelo de Delta, de Atlanta a Atlanta. Y hace escala ahí. No, no, tú coges un vuelo de Delta de Miami. Ajá. A, a atampa, Colombia, atampa, atampa, a Colombia. Y se escala y en el lugar. Sube a sí, Atlanta sí, y baja hasta y Colombia. Colombia. Es eh, impresionante. Eh, sí, sí. 104 millones de gente pasan por ahí, ¿verdad? Eh, no, sí, esto, eso está heavy. está heavy. Pero el de Miami es un desastre ya. ¿eh? Desastre. No es excusa que Atlanta tenga ese aeropuerto y nosotros tengamos aquí el Miami International Bueno, este tipo tiene 29 años de edad, se llama Alexander Love. Eh, y lo, Alexander ay, Love. Sí, lo, <laughs> lo, lo, lo culpan. Sí. Le pusieron cargos de intento de asesinato después de tirar eh, y, y apuñalar a una mujer en el aeropuerto de Miami este domingo. Pero la mujer era una, una persona. Según reporta... Pero, eh, él la conocía, o ¿Fue un...? No loco sé, si no sé. Vi la, vi la noticia anoche, la publicaron en la página esta, Only Day, y, y ahí vi la noticia de lo que estaba pasando con el señor Love. Mierda, como está la locura aquí y la inseguridad. La locura y la inseguridad está cabrón. Sí, bro. está heavy esto. Sí. Mucha inseguridad en estos tiempos. mucha, bro, de mucha. Ya, ya no se puede ni salir a la calle. Ya no se puede hacer nada. Ya, es que. Eh, no. Tampoco así. No, a mí el teatro donde estábamos nosotros es seguro. Ahí se pasa bien. hoy sí. hubo una historia este fin de semana interesante de teatro. ¿Qué pasó? Un muchacho fue uh -huh. con. Eh, pero no, tengo miedo de decirlo, va y lo echo para adelante. No, no lo echo no, no lo diga. así ah, sí, que eso va. Dilo. Ok. Fue un muchacho al teatro este fin de semana. Sí. Solo porque Ajá. dice que la novia no le gustaba a los Pichiboy boys. Y le dijo, no, voy solo porque a la jefa no le gusta. Y se encontró ahí con la amante. Claro. Que sí le gusta a los Pichiboy claro. Y dice que se conocieron en el chat nuestro. Se conocieron en nuestro chat de Instagram y todo eso, que están ahí todos los fans, todos los de, de, de YouTube, de YouTube. Que están todos los miembros ahí. Mm. Entonces ellos cuadraron ahí, bam, bam, bam. Y entonces él le dijo a la jefa, voy para. Y la querida sacó tigue. Pero no se sentaron juntos. No, no, juntos no. Mm. Pero, estaba pero ahí. salieron ahí sin cingar yo me imagino. No, yo, yo creo que se fueron a mitad de show. Esa gente no fueron en el final de show. Sí, no, pero. No, estaba heavy porque si ahora algún fan que le, le dijo a la mujer. Ah, papi, Nike. No, pero aquí, tenemos solo? A, aquí tenemos que hablarlo todo, ¿no? Si algún fan le dijo a la mujer, oye voy solo este fin de semana. No, pero ahí habían también una pila tipo que fueron solos. Una pila tipo que fueron solos. Habían tres tipos que fueron solos. Solo. Solo. Solo sí, solo. sí, pero ese es el, el club de los Pajusos. Ya, ya, ya los sí, identifiqué. Bueno. Son tiradores sí, pero, sí, de, sí. de esquina. No, pero son gays también son homosexuales sí, 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 también sí, los tres? No digan eso no, digan. no no si ellos mismos lo decían no, no mira, mira, o sea, mira jodera, es, es, no 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 son, no, no yo los no. Me encontré allá afuera no no, no de esos no, bueno, tres eso. tipos creo que hay dos que tienen mujer y el otro es si es un pájaro loco que anda por la vida y entonces se posa en esa rama. son primos no, y entonces, entre ellos, sabes, tienen su vida, pero cuando van a los shows pero de Pero tú conoces como... mucho a esta gente, Maikito. Pa, yo son, son nuestros fans. fan. y yo, eh, acuérdate que yo sí me siento tomar con los fans y comparto con ellos. Mira, ese día después me fui con Raunel y Camila, nos fuimos a comer, nos fuimos por ahí. Esos tres tipos se meten mano. ¿Tú crees? Eso, eso, sí, sí, sí. Ellos tres se meten mano y después hacen sus vidas pero es lo bueno que tiene nuestro show. Este show hace que la gente salga... Su verdadero yo. Uh -huh. Mucha, mucha gente linda que fue, mucha gente que me comentó, incluso hoy fuimos a Eli Werner, qué buen trato, qué buen trabajo, que bien nos hizo sentir él. Así que, si usted sí. es una de las personas que también quiere sentirse linda, bonita y mimada, pase por Ellie Wellness que tiene un montón de tratamientos, sobre todo los tratamientos para bajar de peso y que usted se vea hermosa. Está en el 7950 West Flagler Street. Pasa por ahí, le que te mandamos los pichis y atiéndete, atiéndete. Ponte linda con Eli Wellness También me quito por nuestros amigos de Blas y Pizzería. Blas y Pizzería en el área de Tampa. Vamos a estar por allá por Tampa en, en estos días. Así que, ya saben, cuando vamos para allá, desayuno, almuerzo y comida en Blas y Pizzería. Qué rica la pizza cubana de Tampa. Si vives Tampa y te gusta la pizza cubana, pues te recomiendo que pases por Blasis Pizzería. Tienen dos localidades: una en la 4311 y la Westwater Avenue, y la otra en la 6501 y la Hillsboro. Como le comenté también, eh, Nena estuvo maravillosa esa noche en el sí. show. Muchos fanáticos de Nena estuvieron ahí. Sí, sí. Si usted es una de las personas que, que no ha conocido los productos que vende la tienda de Nena, lo no. invito a que entre a la tienda de Nena.com y chequee todas las maravillosas cosas que tiene ahora por este verano, incluso ahora que viene ya el fall. El otoño. Ajá. con eh, una colección nueva de otoño de otoño. sus productos y, y ya tú sabes. Otoño para que goce el coño. Ahí en, <laughs> se llama la nueva campaña. Ahí <laughs> en en Nena. Entra a la tienda de nena.com y compre tus cosillas. Este. Eh, también hizo. Eh, anoche hubo un apagón en el downtown aquí en Miami. ¿Aquí? Por la tormenta que, que, que ha hmm. estado dando todo el día. Cosas tiempo. raras pasando en downtown no, a No, no, no. Lo, lo que está cabrón es que el downtown de Miami, Brick, que toda esta zona. Súper exclusiva fancy. Super fancy Super cara Caen tres gotas de agua Y se descojona Pero usted no Ca está, oh. eh, No, caen tres gotas de agua Y se inunda las calles Se mete el, el, el agua Para los edificios Chumería Pero anoche lo que pasó Con el apagón Mucha gente lo está relacionando Con el alien de 10 pies Para ahí Para Hubo oh, misterio divino <laughs> ¿Vieron el video? Con lo sí. Ay, una no, 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 no No, yo no Eso no pasó en Downtown lo de los Hillings, ah, no, yo no creo que os mierda Esta noche tú dices: ¿Vieron el video del Omni sobre Brickel? Es un globo, machete. No era un globo, nada, compadre. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Es un globo, cabrón. No era nada. Señores. No lucen globo. Y un Sprout también que sí. había. también en la No, zona. pero un Sprout fue. Yo estaba es ahí comiendo. Normal, yo estaba ahí comiendo ahí en, en, en Kibis Kane y lo vi. Eso es normal. Eso es Eso es un rabo de nube toda la vida. Sí. entiendes? Pero... Lo de, lo de la... Supuesto platillo volador En, en Brickel ayer Es un globo caballero Sí Un globo que alguien dejó de ir no no, 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 no No, eso no es globo Señores, habló. estamos Oye. en la era no, no, Estamos no, 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 en la era De los teléfonos eso. estático Con las cámaras Estamos en la era Estático no Depende de cómo se esté mirando Si viene hacia ti Se ve estático No se mueve Estamos en el... Eh, más en el... Exactamente <laughs> Pero viene hacia <laughs> ah, ti ¡Ah, te clavó! ¡No, pero no se mueve! ¡No, pero no, se mueve no, 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 no! Señores, no Señores, estamos. En... Se ve más claro en HD. Vamos a ponerlo ahí. Ahí donde voy? ahí es, donde si voy? Si se hace cara. Ahí donde voy? Ajá. Estamos en la era digital, en la era donde están las cámaras, donde están todas las cosas. Los teléfonos tienen unos zoom impresionante y más a decir a mí que nadie tiene una fucking imagen en high definition de esa mierda. Sí hay. Es un globo, papi. No hay ahí, ahí. Es un globo, señores. Pero ¿y no, ¿qué te, no, te parece el que yo posteé en mi cuenta? yo no te sigo de yo <laughs> tengo muteada tu historia. mira el, el omni es que tú pusiste ese. el omni del día que le dieron el tiro a, a pelusa sí, Pero, no, a ser. sí están hablando de eso también sí Mames? pon pon ponlo para, ah, acá, bro, para bro, la eso cámara eso puede ser un pájaro una mosca eso puede ser tantas cosas o sea... eso puede ser hacer no cosas, un dron puede ser tantas cosas brode. un avión que pasó puede ser tantas cosas iba a ser un omni Póngase serio, cabrero, que, que estamos engañando a cientos de, no, miles no, de no. personas. No, no, Te voy a decir por qué ellos pasaron por ahí. Te voy a decir por qué. Ajá. Ellos estuvieron por ahí ese día. ¿Fue lo que hicieron que Trump mirara la cabecita? No no, 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 no. Ellos pasaron por ahí por el día porque ellos observan. Eh, Eventos históricos. Sí, señor. Ya Ah, sí, entonces sí, el OVNI sabía que le iban a meter un pepinazo a Tron y dijeron, no, vamos a pasar por ahí. El a OVNI dijo, vamos a estar seguros que so, no jodan a, al son tipo. Son viajantes este. en el tiempo, los Omni. Que no vayan a joder al tipo ese. Este. El ovni fue el que le hizo así la cabeza a Tron. Son no, viajantes pero, en el tiempo. Hoy hicieron que están... hoy hicieron que el disparado fallara. Exacto. Me tengo que el culo, el tipo. Eh. Ay, falló el tiro. Ellos estaban ahí para estar seguros que el tipo... No ok, Machete, nada. si tuvieras la oportunidad tú de encontrarte con estos eh, alienígenas no y visitar un evento histórico, ¿a dónde fueras? A ver a Jesucristo. A ver a Jesús. 100%. ¿Qué le dijeron? No, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? <laughs> No, no, no. no. Cuando estaba en la Cruz. No, 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 oh. no. Deja que termine. Un martes por la tarde cuando estaba ahí comprando comprando madera para para traer de puro. No yo no, a mí no, cuando lo estén clavado tan loco estar ahí hoy. Eh, eh, clavan a eh, mí también? Esa gente eran malos carpinteros. Jesús y el papá. No era, ya hablamos eso, no eran carpinteros. Eran carpinteros. Carpinteros. Cuando no, eh, eh, eh. cuando se le hace el análisis de la palabra. Uh -huh traduciéndole de, de, de lo que era eso arameico a, a pierde la... ¿Y qué era? ¿Qué era? Eran handyman. Eran, en eran handyman. Estaba ¿En serio? ¿Está vendiendo? ¿Eran José José en está vendiendo? ¿Tú ponías Dindor handyman? Eran handyman. Ellos hacían de todo, Él hacía, el, su papá hacía de todo. Era un miedo de handyman también, porque no, no hay nada en la historia. Papá de sí, el papá de su... No, ven, pero, ¿sabes? No hay nada en la historia de muy pocas cosas de ese tiempo a ciertos artistas nada más que no era la traducción que... se perdió la traducción pero bueno entonces tú regresarías a ver al señor ah sí a verlo y qué le dijera a Jesús nada nada hablar con él si decirle a al lado y decirle si no es amigo tuyo ¿no? decíle, ah, ese, ese, sabía, ese, ese tipo sabía. es un descarado ah, pero no sabía, pero lo sabía. lo sabía le voy a ¿no? decir bueno es que él eh, le voy a decir mira papi cogieron la imagen tuya Ajá. Y tu, todas las buenas enseñanzas tuyas. Y alguna gente cayó en talla y otra gente formó un espengue. Él lo va a saber también, te yo lo sabía, machete. Me, decir, sabía. me va a decir machete que tú vas aquí. Sí, te decir machete, bájate peso por gusto. Vale para el carajo, Roy. ¿no, sí, sí, ¿Verdad a tomar cerveza? ¿A qué medida, ¿A qué momento histórico tú regresarías, Machete? Momento histórico al cual yo regresaría. Sí. Yo regresaría al día que la mamá de Fidel tiene dolor de pasto. Ok. Tienes dolor de parto Y, y que hay no, Impides que nazca el bebé Ok Está bien O te lo llevas No, no, no No, 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 no. Estás loco <laughs> lo Cargar con eso No, yo me lo llevo Cargar con eso Lo viene a verle con cariño <risa> <risa> Te convence Qué lindo es que, qué, tan, qué, qué tierno Qué pudiera hacerle esto al mundo Yo, yo regresaría Yo regresaría eh, Al 1917 oh. Cuando Cuando Lenin y la revolución bolchevique esa Yo erradico más mar desde atrás yo me echo a Lenin primero, eso a la bueno. a toda esa gente. Está bueno, está bueno. Y ahí, y ahí se no solamente pero no a Cuba, crees, okay, sino... Pero tú no crees que si, si eso pasaría, otra persona hubiera seguido la, el mismo patrón. a va, va va se hubiese morado unos años más, entonces no hubiera tenido el mismo efecto, pienso yo. Es que, acuérdate, lo, la, la, los momentos históricos al final del día son definidos y decididos por personas, por eh, singulares. Vamos a poner el ejemplo de Tron. Si Tron hubiese muerto la semana pasada, ¿qué hubiese pasado? ¿Entiendes? Hubiese cambiado muchas cosas. So, pienso que la singularidad de las o, personas hubiéramos a veces... tenido otro, otro candidato no pues ese sí es un verguero ¿entiendes? entiende pero yo pienso que las personas son responsables a veces un cabrón es el que jode todo o que pone todo bueno no en, 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 ya, dependiendo del, del evento pero sí eh, yo yo eh, los comunistas aquellos sí. los bolcheviques eso, te eh, los echas bueno, que no sí que no que no vengan pues no también llegan. mataron una pila de gente son... sí no les han por eso te digo y, y coño evito, evito una pila de, de, de millones de muertes en la, en la segunda guerra mundial también eso, ese evento tal vez pudo haber afectado a los nazis o no o no, pero bueno, eh, sabe, Trato de hacerlo. Lo pescarías tú. Da, da. Luis Tercero. Luis Tercero. <laughs> Luis Tercero, Pipo. Pipo, esa gente andaba Porque en los es castillos. Luis Tercero, Sí, papi, esa gente andaba en los castillos Existió dando Luis mandanga. Mandanga. Eh, sí. ¿Eh? Siempre ¿Eh? era Caldo Galaxy. No, pero no, pero ahí y, y un Luis tampoco. No, no era, te ganas preso, pero, pero siempre era Luis, tercero. Mía. Era, Luis ¿Eh? Eh, era Luis 15 Era Luis 15 Era Luis XV. Luis XIII. Bueno, pero si estuvo el 15 y el 13, tuvo eh, que tener el 1. Sí, el 2 sí. y el 3. <laughs> sí, sí, Luis eh, 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 III eh, <laughs> 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 de Francia. Luis III de Francia. Esa gente andaba mandanga, sin condones ni nada, troche y mocha. Luis III, príncipe de Condé. Fue un príncipe francés ahí ah, sí, sí. ¿Viste ah, el cero bueno, de Bobón? Ve, ve Ah, ¿Qué, qué, qué ah, y, se traga, tira, y se tragan y ah, se tragan lo no, de no, la no, oca espérate. lo de la oca se la tragan espérate ¿Eh? ¿sabes cómo se llamaba el papá del tipo este? Luis II <laughs> <laughs> ah, no. y el abuelo Luis primero <laughs> no y, y el, 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 el bisabuelo Luis Luis <laughs> Mis bisabuelo don Luis don Luis don Luis, don Luis. <risa> <risa> Le decía Luis el gago <laughs> hijo puta No, Luis III agosto sí, <laughs> eh, nació en agosto eh, nació en el, en, en el año 863 en el 863 <laughs> 863 murió, Mike que tú que eres buena en matemática. En el 882. Jovenazo. Murió de 20 y pico, en 20 y poquito años. 882 murió. Eh, fue rey de Francia. Eh. Eh, 19 de, años. 19, ¿sí? Viste cero, compadre. Viste cero, existió. Sí, Qué bonito. Gracias. Tú sabes que yo tengo un socio <risa> que. <risa> Cultura, babi. <laughs> <papi. risa> yo levanto, yo levanto este podcast, people. No te dado <risa> <risa> Hablando de cosas del tiempo. Yo conocí, yo conocí una persona hace poco que me, me hizo un cuento. No sé si me metió una hueá o no, pero bueno, el cuento me resultó muy interesante. Que, que tiene un socio que cuando salió el iPod, el, 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 el primer iPhone. El tipo compró uno cuando salió el primero y lo rompió. ¡Pah! Lo abrió. Lo descojonó completo. ¿sabes? Lo, lo desbarató. El tipo es un tipo de esto que, que sabe con cojones. Y dice que lo abrió completo y, y se puso a buscar los chips y los procesadores de, de iPhone. ¿Quién era el que los manufacturaba y los vendía? Y compró esa compañía en la bolsa Y le sacó 10 veces bien uh -huh. al iPhone. Porque dice que todo el mundo está comprando esto y esto va a ser la, lo próximo. Ahora, ¿quién lo está haciendo? No. Dice que el tipo compró un iPhone para romperlo. Abrirlo y ver todos los chips que tenía adentro, quienes los manufacturaban. Tremenda historia. Y el tipo compró acciones de todas esas compañías y le ganó 10 veces el dinero que invirtió a, a cada una de las acciones. Sí. Yo tengo un jefe que compró eh, en ese, back en el noventa y pico compró acciones en Qualcomm. Ah, Qualcomm. Coño, pero yo a ese me puedo pensar, y yo digo: Y si aquí a 20 algo alguien está diciendo, coño, yo tengo una gente que compró, por ejemplo, Amazon hoy estaba trading a 182 dólares. Eh, después, obviamente, haber hecho varios splits Que el split es cuando una acción coge mucho volumen en, en precio. Que, por ejemplo, Amazon llegó a valer mil y pico de dólares. Eh, la misma compañía la divide en par de. En, en, la fracciona para que la gente como nosotros podamos tener acceso claro. a comprar las acciones, ¿no? Eh, aunque tú puedes comprar fracciones, pero bueno, eso es otra historia. Y, y a, hoy está a 182, 182 dólares. Y hoy, si en 20 años alguien dice, a serie, Amazon estaba a 182 dólares. El pulo mío compró 5 mil pesos en eso. Y ahora está en 3400 mm -hmm. o, o, o whatever. Mm -hmm. Y siempre pienso en eso. Y si estamos viviendo el momento y no lo aprovechamos. Claro. Siempre. Y, ¿Verdad, eh? Así mismo pasó con Al ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, sí Al Barto. <laughs> ya. La pinga de este alto. <risa> <risa> Nadie se sentó ahí. No, no, no. no. Y decía, coño, la teníamos que haber comprado cuando era más pequeña. Y ahora mira qué grande se puso. Oye, la abogada Mayber Reyes, con todas estas lluvias, y, y se te mojó la casa, se te filtró el techo y llamaste seguro y el seguro no quiere trabajar contigo. La abogada Mayber Reyes está aquí para ayudarte. Llámala al 305-603-9432 y ayúdate eh, con ese reclamo del seguro cuando el seguro no quiera trabajar contigo. Ponle un abogado para que, pa que te respeten, para que sepan que tú tienes derecho y tú conoces tu derecho Y si vas a buscar a una, la mejor, te la recomendamos nosotros. Es la UAMA IB Reyes 305-603-9432 305-603-9432 También machete por nuestros amigos de García Pizzería Oye García Pizzería se mudó Si no sabes, está en la 900 Palm Avenue 900 Palm Avenue en el parque de un dealer Quieres probar una de las mejores pizzas en el García Pizzería Ahí te las venden, ahí personal está lleva por tu casa, lo puedes llamar al número de teléfono, te las mandan, puedes pedirla por DoorDash, Uber Eats, no importa Pídela, te la van a mandar a tu casa con el batido que te gusta, con la pasta que te gusta, el sabor que tú quieras. A mí me gusta la que tiene queso por arriba también con eh, pasta guayaba García Pizzería, llámalo, pide tu queso. pizza. Todas tienen queso. Todas, todas Vas las... a seguir con eso, papi. Todas las pizzas tienen queso. García pizzería en Instagram. Si no, no es pisa. Llámalo. el pancomo. el pan con, con puretón. Vaquito Please. Please. Rey los Glass. Rey los Glass. Si quieres tener no. tu casa segura, si tienes que tener tu casa, mira, ahora para la temporada huracanes, eh, no tienes que estar eso poniendo chores, ni yendo allá a Honde por comprar Playboy. Se acabó el Playboy, vamos playbook. a tapar las ventanas. Quítate toda esa candela arriba y todo ese trabajo. Asegura tu casa, ponla con Rey los Glass. Pon los cristales, las puertas y las ventanas con nuestros amigos de Rey los Glass. Vas a tener la casa mucho más segura va a ahorrar energía y no solo para los huracanes sino también para los ladrones nosotros ver, hicimos es. una prueba a un rey los glass le caímos a cabillazo a, ¿A un ladrón y, ah, ah, no, a la puerta sí. no. el ladrón no lo podemos decir no, vamos a decirlo, vamos. le caímos a cabillazo a una puerta y no se rompa así que visita a nuestros amigos de rey los glass para que pongan las puertas y las ventanas de impacto eh, señores, eh, se confirma la quinta temporada de Stranger Things, la serie esta popular de Netflix, Ajá. una de las mejores series que ha tenido Netflix, si no la mejor serie que ha podido uh -huh. eh, hacer Netflix. Se confirma eh, su estreno en el 2025, viene Stranger Things de vuelta. en eh, College. Me preocupa eh, que los niños ya están muy grandes. ¿Están en College ya? ¿eh? Bobby tiene ya 20 años. Ha ya. Ya salido en unos dientes. Eh, no, Bobby es la niña, papi. Yo, yo dejé de verla. Mami no se casó, yo creo que se casó ya Se casó con un, un cantante, ¿no? Con el hijo de Jovi Ah, con el hijo de Jovi sí, sí. Sí. Yeah. Se, se casó. ¿Cuál es eso? Sí. La que hace de Eleven Eleven sí. se ha puesto la más linda. De ella, es una sí. mujercita, se ha puesto la más bonita. Yo dejé de verla cuando la traía los rusos y todo eso. Nada, ah, se puso buena. la última temporada a mí me encantó, y la música. Era buena línea. La no, música, la música es espectacular La, la música me gustó, la música me gustó. Eh, ahora viene la quinta temporada eh, a la que está ahora todavía es la de juego de trono esa los dragones horrible Sí, brother pero eso me parece que estoy viendo a Toki no no esa ya. serie esa serie <laughs> esa, sí, esa serie <laughs> está brother. más mala que con Filo no coño eh, 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 eh. Ah, anoche vi el episodio donde mataron a la, a la vieja con el dragón lo ah, no y lo mataron al bueno. rey está tarde, está tarde. Sí. no es rey no lo mataron está vivo Está vivo. él sigue vivo Sí, sobrevive hay sí. dos episodios después Dai, de díselo bueno, todo ya sí. total hacerlo, pero por qué no, por sí, qué que tiene más sentido que dejen al tipo muerto no el Game of Thrones antes lo hubiesen matado Créeme. Sí. Que, no, que ahora se está formando una cosa ahí. No, porque el sí. tipo estaba vivo. No, a a un par. Eh. Si usted, oye, si usted está viendo el podcast y está viendo que mostró un quítelo, porque ahora vamos a Vamos a a ser una pila spoiler. Tremendo ¿verdad? spoiler ahora, ¿ok? Si pero igual bien. la serie es tremenda mierda, tengo que decirlo, ¿eh? Okay. Como fanático. Okay. No, no, pero nada tiene peor ratings o, que un el accolade. Un momento, un momento. ¿Qué? El accolade ¿Qué cosa es la co eso, La nueva serie Star Wars de... No, pide de la El eh, Juego de otra ocasión, una de las mejores series que, que han pasado por la televisión. Vamos a hablar desde el punto de vista como fanático, no desde el punto de vista como creador de contenido. Porque eh, nosotros no seríamos capaces ni en 100 millones de años crear algo tan maravilloso cinematográficamente hablando como Game of Thrones. Dicho esto, y tirado el disclaimer, como fanático pienso que es una mierda de serie la última temporada que han hecho. Esto, es un, esto, es, esto, esto está más malo que un episodio tras la huella. Se meten 20 horas a gente sentada en una mesa hablando mierda. Deberíamos atacar, no deberíamos, no, atacar. Y, deberíamos eh, atacar. No deberíamos atacar, no deberíamos atacar. No, y muy ya, muy pesado ya lo de la reina. Ay, no me hacen caso. Ay, Ay. me menosprecian. Me menosprecian me porque soy mujer. ¿por Ay, y ahora termina. No, termina Venga pinga ya! Está bien que lo diga Una o dos veces, pero ya dos cap, tres capítulos en la misma mierda. No, y ahora terminó Reinira homosexual. Game. Ah, sí, sí, tortieras. Sí, sí, pero. Oye, pregunta, ¿ustedes ¿no? lo escuchan en español qué, o en inglés rico. No, en inglés, en inglés. ¿Y sí, por qué? qué? ¿Estás lloviendo? No, pregunta. Sí. ¿Por lo puedes puede correr el audio en español también? ¿Y qué tiene que ver con el audio? No, a... la... yo entiendo inglés. Yo sé, es una simple pregunta. <laughs> no, no, pero pienso que es discriminatoria Porque, tu pregunta. No, no es discriminatoria, hay personas que prefieren. Mira, él, lo, él como pensó inglés. fue, ¿y estos dos balceros? ¿Verdad? Estos oye, dos oye, balceros? No, pero no me estás señor. ayudando eh, en nada, estos, compadre. ¿Estos dos balceros? Solo lo ven en español. Sí, ¿y qué carajo lo que está? ¿Maikito hablando eso? Sí, Maikito no debe entender nada. Yo la veo en inglés, con su título en inglés. Lo que lo claro. pongo en inglés. Yo la veo en inglés igual con subtítulos Ah, porque pero tú, lees tú lees lo mejor, lees en sí, inglés. Él lee mejor que yo. Le estás mal carajo, Maiquito. No, no I, vas, I, vas a meter esa guayaba. Que I, no I, hay esa es la mejor forma no, de aprender inglés. No, pero espérate, hay palabras con el acento de eso que se me van completo. Y la, la verdad. Yo la, la veo con los subtítulos en, inglés. Forma, y en y, inglés, con subtítulos en inglés. Y esto para los que están aquí, es recién llegado. Así fue por lo menos. Yo aprendí inglés así. Claro. Viendo televisión en inglés con los subtítulos en inglés. Porque entiendes cómo se pronuncia cada palabra. No, no. Y ciertas palabras que se te van con el acento de ese. Mío, maquito, good for you. Sí, ah, pero siempre lo más difícil no. es la música. ¿Cómo? Lo más difícil para aprender inglés es la música en inglés. Es, es lo más difícil, porque se usa mucho slang, y se, se usa mucho eh, 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 como improperios, no. Eh, se usa mucho Mucho lenguaje no, de Tú la hablar español Tú igual, eres ¿eh? un improperio. Tú eres un improperio. <laughs> tú, 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 tú mismo eres un improperio. Tú no sabes decir ni ne tal y quieres <laughs> aprender inglés. Se me había. Papi, a mí no sé. Oye, yo no me puedo contar de todo. No, no, obviamente. Eh, no, obviamente. Pero yo sabía que, sabía que la. Tú sabes que era tal. Que tal. Tú sabes que era un tal. Y ve en y inglés con subtítulos era... en chino. <laughs> No, tú sabes que a mí me pasó una vez, yo estaba viendo una serie eh, portuguesa que se llamaba Filho de Puta, que es hijo de puta en, en, en portugués, uh -huh. y era una serie de, de fútbol, que está en HBO, muy buena, deberían, deberían de buscarla. Al Neymar. Y no, no sabe Neymar. Bueno, ¿y si sale Neymar. sí <laughs> Neymar. Es una serie de fútbol. Neymar sale de árbitro, hace de árbitro. <laughs> es una serie de fútbol sobre un árbitro, una cosa ahí, que no es Neymar. Y, y te voy a decir una cosa, para la temporada 3 ya yo podía cantar una pila de conversación en portugués sin tener que leer. Pero no palabras como, no sé, eh, agora, que es ahora, ¿no? Mm. que tú, No, no, palabras complican porque vez. Y yo me encontraba a veces mirando la serie sin leer y, y me echaba casi en la mitad del capítulo. Es increíble, bro. No, el, bueno. el, el cerebro como empieza solito a... A rellenar. A, a, no, y adaptarse. Está alta, adapta, bro, está sí. alta. Ahora, nunca me ha pasado con el japonés. Yo en, eh, Mira cuando... que he intentado aprender japonés, bro. Y no lo, no lo agarro. Eh, hay par, par de dialectos en Japón. No, no lo agarro, bro. En japonés no lo agarro, bro. Bueno, eh, ¿cuál es el spoiler? Hay par de dialectos en Japón. Sí, cómo no. Igual que en China. Igual que en todos los países del mundo. En cubano hay par de dialectos. En Cuba. Claro, el español cubano tiene dialectos. 100%. O tú me vas a explicar a mí que voy al gao la pura echarme algo. Lo va a entender pero no es un, un chileno. No, pero no es oficial. No, no, es un dialecto oficial. pero es un dialecto es un dialecto. Pero, no, pero no es oficial. son regionales es, es que algo no, 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 no es dialecto es no no eso es un dialecto es no, 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 dialecto eso es no, algo no, 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 es es popular exacto bueno es debatible es debatible es debatible Porque. es debatible en qué el, momento el, se... el, el, el dialecto está es oficial es algo claro. oficial claro eso no es oficial es un algo popular en qué momento y en qué momento el dialecto en un momento tú has sido algo también hasta que se En, en Japón hay 10 a 13 10 a 13 dialectos reconocidos. Mira, eso ah, reconocidos. Por la Asociación japonés del de, de, idioma. de dialecto. Exacto. De, de, de Dialéctica japoneses que se dice. Y no, no, eso, eso es chino, papá. Si vas a hablar japonés, hablo habla con propiedades. taporo Exactamente. Entonces. Eh, Aporo Suzuki. Es una mierda la, la, serie, la serie. Es de Es eh, una diplomacia el sí, Entonces, país. ahora es un negro ahora que maneja para, un dragón. Eh, muy inclusiva también, me parece la serie. demasiado sí. inclusiva. Si te pones a pensar ahora mismo, el, 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 son las minorías las que están ahora dominando. Sí. Renira sí. ahora es lesbiana. Renira es lesbiana. Me... Rico el besito que se dio Ahora los raones eh, No nah, es que no sé bro La serie a mí me parece una mierda Te van a sacar vea Te van a sacar oye pero me jodí Yo creía que habían matado al rey bro. No chico no está vivo vivo, ya, pero vivo. Que Ahora mismo sense. mi personaje favorito es tueto No muy yo, predecible igual le descargo el tuerto El es súper predecible Pero bueno entre toda la mierda esa nah, sí, es sí, mi sí, favorito Claro Claro A Damon ese lo están envenenando en un, un castillo por allá el tipo no se va eh, lo mismo eso Reinita quiere buscar la, la aprobación. Ay, la mujer empoderada quiere empoderar. Si no se, nadie la empodera. Nadie la empodera. No, no, una, un desastre serio. Un desastre serio. Malísimo, malísimo. Malísimo. Es, este y <laughs> ESPN hizo una encuesta de los mejores atletas del siglo XXI. Uh -huh. eh, Maquito la tiene. Tengo el top 10. Top 10 de los, de los mejores atletas del siglo XXI. Ok. En el número 10. Ok, te voy a decir quién está en el número 10. ¿Te digo quién está en el número 10? Y cuando lo encuentre. No, aquí está. Ahí aquí está. está. Lo que pasa es que quiero ver si ustedes, quiero ver si ustedes se imaginan quién es el número 10. Ok, Messi. No. Messi es el número 10. No, 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 el número 10 en, en, en los atletas. Te ah, voy no, a dar espera, el top 5. No. Top 5, sí. 10 <laughs> mucha gente. 10 mucha. Top 5. Top 5. El, el número 5, Tiger Wood. Ok, tire. Mm. Tire es un monstruo. Sí, número 4. Lebron James es bueno número 3 Lionel Messi eh debatible número 2 Serena, Williams. Eh, la pusieron Serena porque, Williams la pusieron porque es mujer sobre Messi sobre Messi y, y Lebron so, James no 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 y número 1 Michael Phelps se la doy a Phelps Michael Phelps sí de ahí el único que para mí el que... que hizo la lista se estaba fumando tanta marihuana no. como Michael Phelps no para mí el número 1 está merecido Michael Phelps indiscutible Michael Phelps 23 medallas de oro mm. olímpica 28 en total, 23. Ahora, Ahora, es debatible es debatible que Messi esté ahí. No, es debatible que no esté Michael Jordan y en ese, el top 3. Que no esté es Cristiano verdad? Ronaldo. Que no esté Cristiano Ronaldo. Es que el más famoso. Que no esté, que no esté el mismo Tony Cross, que ha ganado una cantidad de cacharro cada semana no, 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 no. de fútbol. Pero yo pienso que si vamos a hablar de atletas, eh, la lista del 1 a de 5 deberían ser atletas en deportes individuales: Michael Phelps, Tiger Woods, Serena. Eh, no, yo y toda la pendeja. Suerte eh, Se sí. Deberían separar la lista: individuales y por, equi y por equipo. Porque vamos a estar aquí, señores. Hay atletas que han ganado pendejase gracias a los equipos que han tenido. Claro. Jordan, es Jordan, por toda la gente que está rodeado, Lebrón, por toda la gente que está rodeado. Yo pienso que cuando Messi. se está hablando, me Cristiano, cuando se está hablando de atletas por, mm. por mérito, yo pienso que los deportes individuales son los que ganan, porque soy yo contra todo el mundo aquí. Mm. Es lo que tiene ¿Qué Phelps? Michael Phelps, Michael Phelps. que fue metió el contra 23 medallas de oro olímpica, que eso está de pinga. Hay países que nunca han ganado esa cantidad de medallas olímpicas no, en, no, no, en su historia. En O países. Api, 23 oros olímpicos, 28 en total y 23 oros. Sí. Eso está de pinga, Ay, un sí. solo tipo 23 medallas de oro olímpicas. Yo, sí. yo creo que sería Michael Phelps, eh, Tiger Woods y otro tenista más. Ponga Serena, ponga Serena o ponga no, alguien se, más. Serena, pero otro tenista pero, más. Pero por qué lo eh. famoso pero como que famoso. Pero no papi, eres más, pero famoso porque eres el que más ha ganado. Sí, claro. No, no, no necesariamente porque puede haber un campeón de tiro o un campeón de arco que no es famoso. El, pero maricón el, que el famoso tiene práctica. 23 oro. Búscame un atleta que tenga 23 medallas de oro. Okay, Busca un campeón, no de, tiro, sí. campeón okay. de tiro que tenga 23 medallas de oro. Okay, vale. Voy Olímpicas. Busca, Busca quién es el, el ser humano que más medallas de oro olímpicas ha ganado en la el historia. El simio. En historia. Tienen, tienen no, El simio no tiene nada. Él dice los famosos. Los famosos son famosos por todo lo que han ganado. No, no dice cosas que le importa a la gente. Exacto. Puede son, ser. Puede son ser. Los, deportes, los deportes regulares, y claro, los deportes regulares. En lo son que sí me busca la lista, le quiero recordar a todos ustedes que tienen que entrar a. Eh, LosPichiboy.com y comprar sus entradas para irnos a ver próximamente a Memorias de la Sierra. Vamos a estar en el Teatro 8, empezando eh, temporada del próximo 23 de agosto. 23 de agosto, Teatro 8, Memorias de la Sierra, Los Pitchy Boys regresa a nuestra primera obra de teatro, nuestro clásico, a un nuevo teatro. Vamos a estar ahí haciendo una temporada maravillosa y queremos que vayas y disfrutes con nosotros del teatro una vez más aquí en Miami, del buen teatro, el teatro de los Pitchy Boys en el Teatro 8. Los top Five de los atletas con más medallas de oro en olimpiadas. Cinco. Ahí, en cinco top 5. Cinco. Ajá, cinco. Sí. Eh, Edo Eduardo Mayarotti. Maggi, Maggia, Maggia, ma, ma, ah, Mayarotti. Eh, ah, eh, ah, Italiano. 13 medallas de oro. ¿Qué hacía Mayarotti? Esgrima. Ahí está. Ok. Boris Chakin de la ah, URSS. Ah, coño. Boris Chakin. 13 medallas. Lucha, lucha Romana. Gimnasta. Ah, eso. Gimnasta. Parecido. Nikolai Adrianov. Eso es la URSS. La URSS. Lucha grecorromana. No. Gimnasta también. Ah, ok, pues, gimnasta. 15 medallas. Larisa Latianay. La no. Separación de dientes. De la URSS. De la URSS. Gimnasta. Gimnasta. 18 medallas. ¡Es mierda! Y número uno. Michael Antonio Phelps. Michael Phelps, nadador estadounidense, 28 medallas El de oro. Tiburón de óptimo. Ok, ah, pero, ahí, okay. Ahí, pero ahí, están los ah, caballos. Ahora, párate, sí. Párate, pregunta, Ahora pregunta, sí. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Y por qué no me metieron ahí a Simón Biles, que tiene 23 de oro? No, eso es un guayabazo de pinga lo que acabas de meter ahora. Gimnasta. Olímpico. Olímpica. Oro. Como no. que 23. 23. No, no es no Mira. No, estás metiendo una guayaba. No, no, no. Look, manda a Look guayaba. her up, Simón Biles. So guayaba. Look her up. Olímpica 23. Búscala ahí. Esa niña ha ido a una olimpiada en su vida, compadre. 23 medallas de oro. Chico, no. Está guayaba, ya No, está guayabando guayaba al final del show aquí, ya sé, eres, no. Only American Gymnast que ganó both Olympic and World All Around uh, titles. Cuatro medallas de oro. Sí, haceres, un guayabero. Una de silver y dos de bronce. ¿Qué, siete ¿qué, qué en total. ¿Tú estás hablando? Papá, mira, Pipo. Mi, Simón Biles. Si Papá, ah, pero tú estás loco. ¿Cómo? 20 No macheta, sé, que eres un deporte. Ok, de espérate, espérate. No, no, no. ¿Dónde tú dónde tú lo sacaste, Maikito? Papi, esto está en el Comité Olímpico. ¿Y, y la información tuya. No, serie. machete, ¿de dónde sale? <laughs> papá, with seven <laughs> Olympic medal cheese de la, de la, de la, la nueve eh, femenina más decorada en la historia. Tiene siete medallas olímpicas nada más, siete cuatro, medias, oro cuatro y un, silver. un silver y dos bronce. Papá, no compadre, pero, pero ¿de dónde esto? está saliendo esto? ¿Seré que o tú eres, bro, ¿De ¿Qué? 23 no Marco Es el gordo Ferb. este, bro. Es Banco Phelps. Eh, lo, lo que hay que aguantarle, men Marco Fer tiene 28 medallas, 23 de oro Simón y 5 de oro. es el más decorado en historia. Ajá. ¿Pero qué es lo que es? Pero es chequea olímpicas. americana, compadre. la, americana. Padre, a la bajita americana. Chequea las medallas olímpicas. Porque a lo mejor estás buscando medallas, medallas de mundiales. En, total, olímpica, de okay, mundiales. en, Entonces, en, en el patio de su casa. 37 olímpicas. Oh, no, no, 23 no, no, no. olímpicas. Ya, oye, Señores, mira. Ven a mí. Entra a lospichos.com y compra entrada. Para la, y nos vamos echando ya. Dale. Los lo queremos. Cuídense. No, hay 18 no. en...